Sí, la verdad que estamos todos muy contentos por todas estas cosas que están pasando. Bueno, es una realidad que es un mérito que es algo que por ahí merecemos, pero bueno, que venga el intendente, que nos nombre deportistas ilustres, es una cosa muy linda. Y la verdad que más allá de lo simbólico que es la medalla, que es algo hermoso que no nos vamos a olvidar. Así que estamos contentísimos. Y mañana siguen los festejos, mañana acá en esta cancha, a las 2 y media de la tarde, ¿sí? Los campeones actuales con los del 2014 y el 98, una fiesta para poder dar la vuelta olímpica. Sí, sí. Nos debemos la vuelta olímpica y también está bueno que vengan los chicos. Surgió la idea de hacer un partido y esto también, o sea, más allá de que es un festejo y algo para nosotros, también es un reconocimiento para los campeones que pasaron por el club, que fueron importantísimos para la historia de este club, que este club se fue haciendo grande gracias a ellos, así que ellos también merecen el reconocimiento que queremos hacer nosotros, a los chicos del 98, a los chicos de 2014 y también a chicos del club que triunfaron, que por ahí no salieron campeones, pero han pasado por el club y han sabido triunfar, y mucha gente que es muy reconocida, ídolos del club, bueno, como Chivo Castellón, Robin Faulín, le dijimos a Chau Chapiguín, también está, bueno, en este momento no me acuerdo de todo, porque la verdad es que es una lista enorme y hermosa, a Raúl Bianchi le vamos a decir también, así que nada, queremos que estén todos, seguramente nos podemos llegar a haber olvidado de algunos, seguramente. Pero bueno, fue todo muy rápido y tratamos de hacer lo mejor posible. Jugadores de Flandria que ahora están en primera también. Sí, también van a venir los chicos, por ejemplo, viene Manuel Culio, viene Pichi Mercier, Chiqui Pérez, Fran Matia, Mariano Barbieri. Franco Costa, ¿no? Franco Costa, pero bueno, Franco Costa ya lo cuento como campeón nuestro. Claro, claro. De 2014, porque viene también, campeones de 2014, viene Rubén Molina, Juan Huerta, Miguel Porcel. Así que, y seguramente me estoy olvidando alguno, pero la realidad es que nada, intentamos hacer algo para que sigamos festejando, para que la gente pueda venir y disfrutar, para que puedan sacarse fotos con los chicos que están en primera o con el que deseen, y también un reconocimiento de hoy el club está pasando por un momento hermoso y está creciendo como institución y como club, como historia, y todos somos parte de la historia de Flandria y queríamos que estén todos, así que más que nada pasa por ahí. Bueno, Mario, muchas gracias y bueno, mañana es la cita. Sí, mañana los esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde, el partido va a ser 2 y media aproximadamente, pero bueno, espero que venga todo el pueblo y toda la gente allegada con ganas de festejar. Sí, a medida que van pasando los días, uno va tomando conciencia del logro que pudimos conseguir con el plantel, con los dirigentes y con la gente, porque la gente fue importante para acompañar todo este logro. Obviamente los verdaderos protagonistas son los jugadores y en el cual nosotros vamos a estar siempre agradecidos. Como técnico ya, primero tienen que arreglar su continuidad. Igual ya están trabajando, ¿no?, en lo que viene, o todavía están de festejos, todavía la cabeza está en calma. No, uno siempre piensa en lo que puede venir. La realidad es que quedamos con Pablo, con el presidente, nosotros se nos termina el contrato ahora. Y quedamos con Pablo juntarnos en la semana, porque esta semana era lógico que iban a venir estas cosas lindas de reconocimiento, de agasajos, de entrevistas. Y una de las cosas que más contento me pone es que con Sergio pudimos, a través de todos estos días, hablar mucho de Flandria y que lo conozcan a Flandria en distintos medios, porque nos llamaron medios, hasta radios de Chaco, de Río Negro. Y está muy bueno que suene el nombre de Flandria por todo el país. Y mañana a seguir de festejo. Y mañana sí, esperemos que venga la gente, convocamos que nos acompañen una vez más. Es importante para los jugadores que puedan venir la mayor cantidad de personas posible. Y como digo siempre, en la vida, tanto en el fútbol como en la vida, son muy pocos los momentos para disfrutar y festejar. Y bueno, este es uno y no hay que dejarlo pasar porque es un momento que quedó en la historia para todos los que formamos el mundo Flandria, para la gente, y está bueno que lo podamos disfrutar y festejar todos juntos.
El apoyo de la familia es muy importante. Vimos el abrazo con tu hermano en la sede. Y mi hermano es más allá de la relación familiar, es mi amigo del alma. Son personas que están siempre en los momentos. Son personas que están en los momentos que hay que estar. Y no son en estos. Porque en estos para disfrutarlo, para celebrarlo. En los momentos donde las cosas vienen mal, donde recibimos golpes. Y bueno, la verdad que mi familia, mi mujer, mis hijas, mi papá que me acompaña todo el tiempo, mi mamá, bueno, me voy a olvidar siempre de amigos. Hay un amigo que se llama Marcelo que siempre está pendiente, que hablamos a la noche, que me pregunta sobre el equipo y donde son personas en la familia donde reciben lo más feo, que es cuando, no sé, me acuerdo hoy el partido que perdimos con Colegiales 2-1 en forma tan injusta. Llegué el sábado, porque el partido fue a la 1, llegué el sábado a las 5 de la tarde a mi casa y no salimos hasta el lunes que vinimos acá y mi mujer, mis hijas, toda mi familia bancándome la cara de pocos amigos y el fastidio y la locura que te agarra, porque ser director técnico yo siempre digo que es una profesión insalubre, porque es muy injusta, porque a veces el rendimiento acompaña y los resultados no, y hay que soportar un montón de presiones. Nos gusta, nos apasiona, lo seguimos eligiendo día a día, y cuando te pasan este tipo de momentos, obviamente es como la frutillita del postre y es como darle más sentido a lo que uno elige. Yo creo que no hay nada más lindo en la vida que hacer lo que uno le gusta. Y a nosotros con Sergio esto nos apasiona, nuestra vida. Y coincidió que estamos en un club en el cual nos hemos identificado un montón y queremos un montón, y con un acompañamiento de la gente que es increíble, increíble, yo no me canso de decirlo. Y nos tocó por suerte dirigir un grupo de jugadores que son, yo otra vez escuché la palabra guerreros y sí, son eso, son unos guerreros, son increíbles, un grupo de jugadores increíbles que nosotros todo el tiempo repetimos que los verdaderos protagonistas son ellos. Ellos son los verdaderos protagonistas y lo decimos a corazón abierto, porque es así. A nosotros nos posiciona nuestro trabajo los jugadores y no voy a tener más que palabra de agradecimiento. Qué paradoja, ¿no? Hablabas de Colegiales recién. El mejor partido que juega Flandria se pierde, pero a partir de ahí fue un nuevo punto de partida en el campeonato para ustedes. Sí, la verdad que es increíble, tal cual lo decís. El mejor partido del campeonato fue ese, o uno de los mejores, probablemente uno de los mejores. Y lo terminamos perdiendo en forma injusta, porque el fútbol tiene ese tipo de cosas. Pero a partir de ahí fue un partido bisagra para saber la grandeza que tenía este grupo. Nosotros confiábamos con Sergio y todo el cuerpo técnico en la grandeza de este grupo, pero son esos momentos, como yo te decía, que la familia está en los momentos más duros. Bueno, el grupo estuvo en los momentos más duros y sacó la cara por el club y sumamos 18 puntos sobre 24. Entonces, fue una proeza. Yo creo que el campeonato este, la estadística de este campeonato marca lo que es este grupo. 11 partidos para que la gente disfrute. Y para mí uno de los mayores regalos que tuvimos en estos días fue haber llegado el domingo después del partido acá y ver a la gente sonreír. Poder hacer algo para que la gente sonría no tiene precio. Y yo estoy muy agradecido a Flandria, muy agradecido a la gente que nos abrió la puerta, que nos hizo disfrutar de este momento, y es algo que yo no voy a olvidar en mi vida. En la fiesta que se armó acá, el partido contra Almirante Brown, me va a quedar grabada para siempre. Así que el agradecido soy yo. Fabio, muchas gracias y bueno, a seguir disfrutando. Y mañana tenés el reconocimiento de la gente también. El reconocimiento de la gente ya lo tuvimos. El domingo fue increíble. Fue increíble. Realmente yo no me lo voy a olvidar más. Amamos estar en este club, nos encanta estar en este club. Nos encanta haber podido vivir esto con este club. Y si vos ves en mi casa, mis hijas, las hijas de Sergio, se ponen la camiseta del club. Estamos muy identificados con este club, muy identificados. Flandria es algo muy difícil de olvidar.
Bueno, muchas gracias, Fabio. Gracias a ustedes por acompañar siempre. Nobleza obliga. También fueron siempre respetuosos en cubrir los entrenamientos. Por ahí les rompíamos que nos pasen el equipo, la formación. Han respetado eso y yo te agradezco. Más allá de las cosas que hicieron, como el video que armaron previo al partido de Atlanta, son todas cosas que se agradece. Un técnico que estuvo por la institución, 2 días antes que nosotros agarremos la conducción de este equipo, nos dijo que íbamos a venir un club de buena gente. Y tenía razón, venimos un club de buena gente. We'll be right back.